Cuenta atrás para la cita con las urnas. Este domingo más de 69.000 electores están llamados a votar en Soria para elegir un total de 783 concejales. Unas elecciones que conllevan un complejo operativo para que todo transcurra con normalidad. Solo las 258 mesas electorales movilizarán a 1.085 personas en la provincia. El 28 de mayo contamos con el mayor dispositivo de seguridad de la historia para unos comicios. En Castilla y León, un total de 9.835 efectivos trabajarán para garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos y libertades durante el día de la votación. En Soria, en concreto, en la provincia, en este caso en la ciudad, la Policía Nacional va a desplegar 155 agentes. Y a ellos hay que añadir los 485 agentes de la Guardia Civil en la provincia y 65 policías locales. Muy buenas tardes. Enseguida les damos todos los detalles y les resumimos este penúltimo día de campaña electoral, pero antes vamos con los titulares. El Centro Integrado de Formación Profesional La Merced de Soria presenta su proyecto europeo de cocina saludable, una iniciativa que lleva más de 3 años de investigación y que busca inculcar a los estudiantes hábitos y elaboraciones culinarias saludables para hacer frente a enfermedades como la obesidad o la celiaquía. Son algunas de las obras que participan en la edición número 27 del certamen de creación joven organizado por el Ayuntamiento de Soria. En total, 107 obras de diferentes artes plásticas y visuales que pueden visitarse durante estos días en el Palacio de la Audiencia de la capital. Comienza la fase de ascenso a División de Plata. El balonmano Soria se enfrenta a partir de las 8:30 de la tarde al anfitrión, el OAR Coruña. Los de Jordi Lluelles buscan una primera victoria que mantenga sus opciones intactas. Y en cuanto al tiempo, ya lo ven, las próximas horas se presentan con alta probabilidad de lluvias y temperaturas con pocos cambios. Llegamos al día 14 de campaña electoral para la cita con las urnas el 28 de mayo. Esta noche a las 9:30, la 8 Soria ofrece el cara a cara entre los candidatos de los dos partidos más votados en las últimas elecciones en la capital, Carlos Martínez por el PSOE y Belén Izquierdo por el PP. Se verán las caras en el plató de esta casa. Un debate decisivo a pocas horas de la jornada de reflexión moderado por el director de la 8 Soria, Iván Juárez. Les ofrecemos a continuación toda la información electoral, cumpliendo la proporcionalidad y neutralidad informativa según la Junta Electoral Central. Uno de los tres pilares del PSOE durante la última legislatura es la política de igualdad. Y en el penúltimo día de campaña, el partido ha destacado la esencial labor de esta concejalía. Nuestro objetivo de la acción de gobierno es transversalizar el feminismo a todas y cada una de las áreas de gobierno, ¿no? Y creo que contamos para ello con un equipo convencido y con un proyecto consolidado, ¿no? Que se gestó, ¿no?, en la pasada legislatura con el desarrollo de una concejalía que algunos quieren suprimir y retirar si entra al gobierno municipal y que nosotros pretendemos reforzar y seguir apoyando. La que es concejala de Igualdad, Gloria Gonzalo, ha hecho repaso a un trabajo de 4 años en el que el gran objetivo ha sido y es acabar con la violencia de género. Ha sido una obsesión desde el primer momento para la concejalía, porque en el fondo lo pensábamos y absolutamente todo lo que hacemos está encaminado a eso, ¿no? A acabar con la violencia machista, a conseguir que Soria sea una ciudad libre de violencias machistas. La entrada de la policía local en el sistema Biogen ha sido una de esas medidas. Reforzando el trabajo imprescindible y fundamental de la Policía Nacional en esta materia. En materia de concienciación, mantienen especial atención en la importancia de informar a los más jóvenes. Hemos hecho guías en las que hemos hablado de amor, de sexualidad, que hemos hablado de parejas, de lenguajes, pero también nos hemos adaptado a los formatos más actuales como los portales web y las aplicaciones. También se dan talleres específicos de prevención de violencia de género por parte de las técnicas de las concejalías en los centros
de educación secundaria. A esto se suman campañas destinadas a sectores como el comercio como punto de información. Tengamos una actitud proactiva ante la violencia machista, ¿no?, y ante el machismo. Y ahí nuestra campaña perpetua de estoy aquí, no estás sola, ¿no? Porque eso es lo que queremos conseguir con todos y todas, ¿no? No decimos no, estoy aquí, y rechazamos de manera activa la violencia machista. Para completar este balance se ha hecho repaso a las actividades desarrolladas en materia cultural, como el Festival Mujer Doc, el homenaje a Concha de Marco o los diferentes talleres sobre feminismo. La candidata del PP a la alcaldía de Soria define así la polémica quinta planta de los pajaritos. Bochorno, este espectáculo que está dando el Ayuntamiento de Soria, porque aquí sí que hay un responsable. El Ayuntamiento de Soria, encabezado por el señor Carlos Martínez, aquí ha habido una dejación de funciones. ¿Por qué? Porque no se ha vigilado. Con varias partes damnificadas. Esto es la peor pesadilla para una empresa. Los propios propietarios, es decir, tienen un contrato, están pagando unas cantidades a cuenta, no tienen una casa, no saben cuándo lo van a tener, con sus sueños, sus expectativas, todo truncado. El PP ha reafirmado su compromiso con las personas mayores. Llevamos vivienda social, vivienda tutelada, ya sabéis, en los terrenos de la cárcel, tanto para personas mayores como para personas jóvenes en un régimen de alquiler. Belén Izquierdo ha contado con el respaldo de la vicesecretaria de Política Social y Reto Demográfico del PP. Soria, para el Partido Popular, es una prioridad. Se han comprometido con la atención temprana. Estamos hablando de las personas que tienen una discapacidad, pero también de las familias de esas personas con discapacidad. Y por lo tanto, la atención temprana es un recurso esencial para atender a las personas con discapacidad y también atender a sus familias desde el primer momento para intervenir, para ayudarles y para solucionar las dudas que tengan cuando se descubre esa discapacidad en una persona. Y han prometido una bajada de impuestos como una de las medidas más sociales de su programa. Juancho López de Uralde ha pedido el voto ecologista para Podemos Alianza Verde. La crisis ecológica cada vez es más grave y no cabe duda de que lo que ocurra en las ciudades a partir del 28M pues va a ser fundamental. El candidato a la alcaldía ha cargado contra el PSOE por defender las macrovaquerías. Uno de los partidos que apoyó abiertamente proyectos tan atroces como la macrovaquería de Noviejas o esa atrocidad que se quiere realizar en el Cerro de los Moros. Si bien no bendicen, tampoco hacen nada por parar, por detener, escudándose siempre en una supuesta incapacidad legal. Y han prometido llevar a cabo la transición ecológica en Soria con una empresa municipal de energía. Este domingo algo más de 69.000 electores están llamados a las urnas en la provincia de Soria, donde se elegirán a 783 concejales, 8 menos que en las pasadas elecciones municipales. Para que la jornada electoral transcurra con normalidad, se ha dispuesto de un complejo operativo. El operativo para las elecciones municipales de este 28 de mayo movilizará en la provincia de Soria un total de 1.085 personas distribuidas en 183 municipios y 178 colegios. 774 son miembros de mesa, 258 son representantes de la administración, 36 son personal de la subdelegación y 17 son miembros de las juntas electorales. En total se dispondrán 258 mesas electorales que se llevan el 14% de los 376.000 euros presupuestados. Habrá un representante de la administración para remitir los datos, así como 3 miembros de mesa, un presidente y 2 vocales. Además, se habilitarán 17 rutas de autobús en zonas rurales y para garantizar la seguridad de la jornada se contará con el mayor dispositivo de la historia. Solo en la capital se dispondrán de 155 agentes de Policía Nacional. En el territorio de ámbito Guardia Civil habrá 485 guardias civiles. Por su parte, los ayuntamientos aportarán en un total de 65 agentes de la Policía Municipal. Todo para garantizar el derecho al voto de los 69.263 electores que están llamados a las urnas en la provincia. Siendo 783 el número de concejales a elegir.
8 menos que en 2019. Que después votarán a su alcalde o alcaldesa, sin contar las pedanías que tienen urna propia, ni los 5 municipios que se regirán mediante concejo abierto. Si hay algo significativo en todas y cada una de las campañas son las promesas electorales. Los partidos se empeñan en vender propuestas que pasan por la mejora de los servicios, el lavado de cara de las ciudades o la construcción de grandes instalaciones. Son tantas sus ofertas que el elector acaba por no creérselas. No salimos de una promesa. Y hoy puedo anunciar. Va a haber una ruta verde. La oficina antiocupa. Y nos metemos en otra. El soterramiento del tren. Una escuela infantil pública en cada barrio. Es el puedo prometer y prometo. Que todos los martes vayan al cine. Durante 2 semanas. Hace falta más, por supuesto. Zonas verdes, mucha luz. La lista es infinita. Vamos a poner en el CIS a un profesional independiente. Con la inmigración ilegal vamos a tener tolerancia cero. Incluso ellos mismos lo reconocen. Todo el mundo dice cosas bastante parecidas. Que parece que estamos haciendo promesas al peso. Y entre esas promesas de futuro en lote, millones y millones de euros. 380 millones. Otros 38 millones. 500 millones de euros. Anuncios que llegan en los mítines. Espero no aburriros. Es importante saber lo que quieres hacer y no empezar a improvisar. Pero también a través de las redes sociales. Haremos un censo genético. Burocracia o impuestos autonómicos cero. Claro que tanto intentar persuadir con lo positivo hace que los ciudadanos desconfíen. Prometen, prometen, y luego de lo que prometen, me olvidé. Pero la mayoría es para que le voten, para que le voten. Eso sí, no digan que las campañas no suben el ánimo. Vamos a poner la vivienda. Bajando impuestos. Vamos a ganar y vamos a ganar. Ahora solo faltaría un organismo independiente que verifique el nivel de aplicación de todas estas promesas. Dejamos a un lado la política. Estudiantes del Centro Integrado de FP La Merced de Soria participan en un proyecto europeo pionero de cocina saludable junto con otros 3 países. El objetivo de esta investigación es promover la dieta mediterránea para hacer frente a enfermedades como la celiaquía, la obesidad o la diabetes. España, Italia, Polonia y Francia son los 4 países que participan en este proyecto Erasmus sobre la importancia de la dieta en problemas de salud como la celiaquía, la diabetes, la obesidad o las intolerancias. Que se han compartido métodos de trabajo, pero sobre todo también se han conocido nuevos países, nuevas culturas, que es para muchos de nuestros alumnos, por ejemplo, era la primera vez que salían casi de España. Un proyecto que arrancó en 2020 y que está previsto que finalice en agosto de este año. El problema que hemos tenido es que nadie contaba con una pandemia, entonces hemos tenido que ir alterando todas las fechas, porque el 2020 prácticamente no se pudo trabajar, hemos estado trabajando mucho online. El objetivo, fomentar la cocina saludable desde las aulas. La salud de los niños hay que empezarla desde pequeños, es decir, la alimentación, mejor dicho, de los pequeños. Hay que darles una serie de pautas para que luego el día de mañana tengamos una vida más saludable. Y para ello, y según explican los expertos, es necesario que desde las instituciones se promocionen más los productos de la dieta mediterránea. Hacer de este tipo de alimentación, de esos productos, medicalimentos, es decir, alimentos que promueven la salud. Y se controlen sus precios para que todas las familias tengan acceso a ellos. Entre otras cosas, el pescado. Entre otras cosas, la fruta, verduras y hortalizas. Entre otras cosas, la leche. Productos que forman parte de las 18 recetas que recoge el libro digital elaborado por los alumnos de estos centros y que ya está disponible para su consulta. Este año el Certamen de Creación Joven de Soria celebra su edición número 27. Esta mañana se ha inaugurado la tradicional muestra con las obras de artes plásticas y visuales que participan. En el Palacio de la Audiencia está Lucía Navas. ¿Cuánto queda en ti del niño que fuiste? Es la pregunta que nos lanza esta obra, que puede visitarse desde hoy en el Palacio de la Audiencia de Soria, junto a otras 106 obras plásticas que participan en el Certamen de Creación Joven. Un certamen que busca impulsar el talento de los sorianos más jóvenes y que puedan ver sus obras expuestas en su ciudad. Un mundo visto a través del objetivo de los más jóvenes. El primero de una serie de cuadros para llevar.
Todos ellos forman parte de esta muestra de obras con sello joven. Animar a toda la ciudadanía de Soria a que pueda disfrutar de todo el talento joven que tenemos en nuestra ciudad. Talento que nos invita a reflexionar sobre nuestra infancia y que es capaz de capturar un par de miradas a miles de kilómetros de aquí, pero también de capturar el día a día soriano. Estoy en la Escuela de Artes, entonces como que sí que nos lo menciona un poco de oye, presentaos, no sé qué, si queréis. Y pues nada, yo creo que, que está muy bien, ¿no?, que se impulse. Estigmas que siguen muy presentes en la sociedad o la representación del amor en la cima del mundo reflejan cómo cada año este certamen va evolucionando. La gente cada vez quiere expresarse más. Venimos de unos tiempos muy difíciles y de hecho hay obras que hablan de eso todavía. Entonces, la evolución y lo que se quiere transmitir a través de esto va creciendo, cada vez se hace mucho más serio, ya es lo que te digo, se ven las obras que vienen. La reinterpretación de la nostalgia medieval o un retrato después de una larga jornada de trabajo nos invitan a disfrutar del talento de nuestros jóvenes. En página de sucesos, dos apuntes. La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un total de 11 delitos de hurto cometidos en las provincias de León, Zamora y Soria. Aquí se produjeron dos casos, utilizando para ello el método del abrazo cariñoso. Las víctimas eran siempre personas mayores a las que sustrajeron todo tipo de joyas, especialmente cadenas de oro. Y una mujer de 83 años era rescatada en la tarde de ayer tras caer al río Duero en Soria, en el tramo comprendido entre el Puente de Hierro y la depuradora. Agentes del equipo de seguridad ciudadana de la Policía Nacional se lanzaron al agua para salvarle la vida. La mujer sufría una grave hipotermia y fue trasladada en ambulancia hasta el hospital, donde se encuentra estable y fuera de peligro. Habrá segunda edición del Covaleda Fest en 2024. Tras la suspensión de este año, la organización confirma que el festival regresará el verano del año que viene al raso de la Nava. Tras varias reuniones, el Ayuntamiento de Covaleda, Diputación de Soria y Junta de Castilla y León van a dar apoyo a esta iniciativa, además de otras entidades como Caja Rural de Soria y las fundaciones Asopiva y Tierra de Sabor. Pronto se darán a conocer las fechas definitivas, aunque habrá que esperar hasta septiembre para saber los primeros grupos confirmados. Ahora les hablamos de los apellidos y los nombres más comunes en Castilla y León. En la calle podemos encontrar algunas pistas. ¿Cuál es el apellido más común en Castilla y León? Lo mismo Rodríguez, Anjo puede ser, uno de los más castellanos, vamos. Bueno, vamos a seguir intentándolo. No sé, yo creo que los Pérez, los González y todos esos, ¿no? Yo creo. Empieza por G, sí. Pero el que más común es García. Bingo, de hecho, abundan zonas como Salamanca, León y... Eso sí, los apellidos acabados en EZ son de los más extendidos en toda España. Si te fijas, acaban en Z generalmente, no todos, pero casi todos, que era la forma que el castellano tenía de poner eso, ese segundo apellido, que significaba hijo de. Y los denominados toponímicos. El lugar del que esa persona procedía. Por ejemplo... Espinosa de los Monteros Velasco. Los antecedentes vienen del pueblo. Curiel debe de ser de la zona de Baltanás, de la provincia de Palencia. Y no siempre fue el nombre del padre primero. En Galicia era muy, muy frecuente el de la madre. ¿Qué hay de los nombres? Carmen o María. Pues casi, porque es Mari Carmen. Pues mira. Y de chicos vuelve a ser David el nombre más común. Se acabó la cuenta atrás. A partir de las 8:30 de esta tarde, el Balonmano Soria inicia la fase de ascenso a División de Plata. El primer rival será el equipo anfitrión, el OAR Coruña. Ganar este partido será clave para tener opciones. Jordi Lluelles tiene claro cómo definir la fase de ascenso a División de Plata para el Balonmano Soria. Duro, es un playoff, un sector duro, con mucha calidad individual. Todos los equipos tenemos algo totalmente distinto. Son cuatro balonmanos, que es el mismo deporte, pero es que
parecen deportes distintos. Quiere ir paso a paso. El primer rival será el OAR Coruña. El anfitrión es sobre el papel el más débil de sus rivales y por eso el técnico pide a sus jugadores no perder la identidad. La cabeza limpia, el no acongojarte, que no se te encoja el brazo, que seas tú mismo y que lo disfrutes. La plantilla ha ido ganando en seguridad con el paso del tiempo y ahora se confía en un sistema muy bien definido y trabajado. Hemos estado viendo dónde podemos hacer daño con nuestro juego y dónde nos pueden hacer daño, que es lo que nosotros queremos pues reforzar, ¿no? Creo que nuestro sistema es bastante sólido, que sirve para los tres equipos y obviamente pues que podemos hacer mucho daño con esos tres equipos. A partir de las 8:30, la Reconquista Amarilla se enfrenta a su última etapa para regresar a División de Plata. Seguimos apretando, vienen cosas bonitas, que es el curro desde el 1 de agosto, que nadie lo olvide, nos merecemos esto más por la regularidad de una fiesta. Y quedan 2 días para el partido más importante de la temporada para el Numancia. Se espera un gran ambiente en la visita del Cornellá, pero la plantilla también sabe que será muy importante gestionar las emociones. El Numancia se mentaliza para una auténtica batalla por la permanencia ante el Cornellá. Partido vital, ¿no? Hay que salir a muerte, pero creo que hay que jugar con cabeza. El fútbol se juega con cabeza y tenemos que dominar todo tipo de situaciones, ¿no? Hay que tener la cabeza fría, pero hay que ir a por el partido, ¿no? Hay que ir con todo y sobre todo con mucha fe, creyendo hasta el final, hasta el 95 y matando en el campo. Saber gestionar la presión es una cuenta pendiente para jugadores y cuerpo técnico. No hay margen de error. Deben ganar para no depender de nadie más y seguir en Primera Federación. Nos jugamos toda la temporada, ¿no? No queríamos estar en esta situación. Sabe así y solo queda darlo todo ahí. Ser uno más la afición, que nos apoye todo el partido, porque en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero el equipo va a morir ahí y va a dar todo lo que tiene. Tras una racha de una victoria en 12 partidos, hacer borrón y cuenta nueva es para ellos fundamental. Los pajaritos debe ser determinante. Necesitamos el apoyo de todos, cuanto más mejor. Sabemos que nos van a ayudar, un poquito que sea. Ese aliento para hacer un último esfuerzo nos lo van a dar y es fundamental para nosotros, ¿no? Para intentar sacar en casa que lo vamos a conseguir. Y todo apunta a que la afición responderá a la llamada con la mejor afluencia de toda la temporada. Ya está aquí el Eurocentrín. Compra en los comercios participantes y participa en el sorteo de 6.000 euros. Busca los comercios participantes con el distintivo Eurocentrín, compra y pide tu boleto. Organiza Soria Centro, Caja Rural de Soria, con la colaboración del Ayuntamiento de Soria. Compra en Soria. Ganamos todos. Este viernes se presenta lluvioso en la provincia de Soria. Lo vemos en la previsión del tiempo. Para mañana se esperan precipitaciones en prácticamente toda la provincia. En la zona del Moncayo contarán con cielos cubiertos durante todo el día y alta probabilidad de lluvia. Las temperaturas serán similares a las de hoy. Las máximas no superarán los 18 grados. Situación muy parecida en tierras altas, donde la probabilidad de precipitaciones será alta durante toda la jornada. Los valores mínimos no superarán los 5 grados. Tampoco verán el sol en la comarca de Pinares. Los cielos estarán cubiertos durante todo el día y la lluvia también hará acto de presencia. Subirán ligeramente las temperaturas máximas con respecto al día de hoy. Sin embargo, en la ribera del Duero los valores máximos bajarán levemente. La lluvia también estará presente, pero sobre todo por la mañana. Y la situación se repite en la comarca de Almazán. Bajada en el mercurio de los termómetros acompañada de una alta probabilidad de lluvias hasta última hora de la tarde. En el sureste de la provincia también bajarán levemente las temperaturas con respecto al día de hoy. Contarán con cielos cubiertos durante todo el día con alta probabilidad de tormentas por la tarde. Y alta probabilidad de lluvias también en la capital durante todo el día hasta la tarde. Las temperaturas no sufrirán cambios significativos y seguirán en torno a los 18 grados. Pero para los próximos días la probabilidad de lluvias disminuye, dejando posibles precipitaciones escasas el sábado por la tarde. Nosotros nos despedimos ya, pero recuerden que esta noche a las 9:30 les ofrecemos el cara a cara decisivo entre los candidatos a la alcaldía de Soria por el PP y el PSOE. Muy buenas tardes.